Bienvenidos a otro video en Cocina con Kao. Hoy vamos a aprender a adobar carne de res y pechuga de pollo para hacer un delicioso asado, celebrando así el Día del Padre. Los ingredientes que vamos a necesitar son carne para asar o pechuga de pollo, cebolla larga, ajo, tomillo, laurel, cerveza, salsa negra o salsa para carne, yo utilicé salsa teriyaki, sal y color. Lo primero que vamos a hacer es tomar la cebolla larga y empezarla a picar en pedacitos no tan pequeños. Y también vamos a utilizar la parte de arriba de la cebolla, esta partecita verde, que también da mucho sabor. Lo vamos a picar. Y luego vamos a tomar un bol, vamos a ir acomodando la carne. Y vamos a ir agregando la cebolla, que quede bien esparcida por toda la carne, para que vaya impregnando su sabor. Luego agregamos dos hojitas de laurel e iremos picando ajos y luego los presionamos para que les salga todo el sabor. Los agregamos al bol . Luego agregamos unas ramitas de tomillo para que aromatice la carne. Y para darle aún más sabor, vamos a agregar cerveza, que la cubra totalmente. Yo le agregué en este caso salsa teriyaki, pero ustedes pueden usar la que quieran. También agregamos sal. Y la dejamos en el refrigerador desde el día anterior o por lo menos 4 horas para que absorba todo el sabor. Para adobar la pechuga hice exactamente lo mismo, agregué los mismos ingredientes, lo único fue que utilicé color para que esta no vaya a quedar pálida. Y de esta manera ya está listo para asar. Espero esta receta les haya servido y lo apliquen para sus próximos asados. Aprovecho para desearles un feliz Día del Padre, en especial al mío, que lo amo montones y que le agradezco por ser tan incondicional conmigo. Espero les haya gustado este video. Aquí les dejo los links de las recetas anteriores y denle en el botón de suscribirse para más recetas. Nos vemos dentro de 8 días.